a saludar a los que arrancan esta noche conectándose conmigo. Saludo a Po7815, Gaby, Jesús. Saludar, manito. Así, si me escuchan bien y me ven bien. Felina, Blandón, hermana mía, Sistra. Juli, saludos a Domínguez, que está en Ecuador. A Smile, Carolina Hidalgo. Bueno, ¿ustedes cómo están? Cuéntenme. Hoy los saludo, bueno, desde esta noventena ya, más de 90 días. Llevo confinada. ¿Ustedes cuánto llevan? Cuéntenme por acá. Los saludo hoy, 19 de junio, estoy a 4 días de mi cumpleaños. ¿Cómo la ven? A 4 días de mi cumpleaños, hoy día sin IVA en Colombia. La gente salió como alma que lleva al diablo, poseídos por el deseo de comprar sin IVA. Preocupados por el COVID Friday. Dice, no soy el de la foto. Sí, yo espero que eso no nos cobre unas vidas en unos días, ¿no? En unos 15 días estemos viendo cuán descabellado, o a lo mejor no, fue la medida. ¿Ustedes qué piensan? Natalia, hola, Sarmiento. ¿Cómo van? ¿Cómo van ustedes? ¿Quién es por aquí? ¿Quién es? Ah, no, me preguntan si me caso con Aquiles. Tienen que ver la versión ahí. Ya casi se acaba, ¿no? Ya está como en la recta final. Tienen que verla. Ese momento es... Qué duro, ¿eh? Duro. Saludo a San Albert, Patty Rojas, que está en Paraguay, a Curly Flores, a Diana María, a Sarmiento, que me dice que está bien, y yo, ay, yo hoy decidí no salir de la casa ni a la tienda de la esquina, les cuento. Hoy yo me... Igual, 3 meses... sin trabajar, digamos, he trabajado, porque hoy, de verdad, estaba limpiando un sofá negrito que tengo acá en la casa, así desmedidamente, pues porque yo tengo 3 gatos y un perro, y yo hágale y échele líquido y échele trapo a eso, porque estaba ahí como manchadito y de todo, y luego dije, mi marido estaba ahí en el computador haciendo unos trabajos, y le digo yo, a mí siempre mi mamá me educó para que mi casa estuviera limpia. Tenía una frase que me decía, si lo va a hacer, hágalo bien, o si no, no haga nada. Así me decía mi mamá. Y pues obviamente contestarle no voy a hacer nada no era una opción. No me crean, mamá paisa. No.
Entonces, pues desde muy chiquita yo me crié con la mentalidad acá, que para eso tengo bastante espacio, ¿no? De que no me daba, o sea, yo no quería que la gente llegara a mi casa y viera algo sucio, algo nada sucio. Mi casa prístina, limpia, y toda mi vida ha sido una persona muy limpia, pero también desde hace muchos años tengo una persona que me ayuda con los quehaceres en mi casa, la misma mujer desde hace 11 años. O sea, mi hija cumplió un año y esa persona llegó a mi casa a ayudarme y ha sido pues la escudera del hogar. Pero pues dado este confinamiento, pues no está viniendo, y a mí me ha tocado mucho. En la casa me colaboran, obviamente, pero pues la mayoría de los quehaceres nos... Este plexo solar, ¿no? Este, se encarga. Entonces hoy yo estaba así, limpiando el sofá, y digo, si alguien entra a mi casa y se da cuenta que hay un poquito de mugre en alguna esquina, ya no me voy a preocupar por eso, porque yo sé que yo he hecho incansablemente el oficio de esta casa. ¡Ángela! ¿Qué piensas sobre el futuro? Pues hagamos tiempo porque yo no veo a Mavilan. ¡Ay, ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! Entonces, miren, les cuento que mi invitada de hoy me tiene fascinada. O sea, de verdad, es una mujer que está en la escena de la música hace mucho rato también, pero a mí particularmente, que todo me llega tarde, me llegó el año pasado a mis oídos. No sé, como que estaba buscando en estas listas de plataformas, ¿no?, que te arman y te sugieren según cómo van yendo tus gustos musicales, y me llega por casualidad a mi vida, y luego me doy cuenta que esta artista ya está en la escena musical hace rato, que una de mis mejores amigas ya la ha entrevistado varias veces, y me emociona mucho tenerla por acá. Me emociona mucho porque además, pues, tiene un canal de YouTube donde está por estos días la canción con la que arranqué, que quise arrancar con esta canción que a mí de verdad me llega a lo más profundo de mi ser. Es una mujer que además se le nota que le gusta la poesía, que compone sus canciones y que hay mucho de ella en sus letras. Menciono el canal de YouTube porque esta versión está en versión acústica en su canal de YouTube y suena precioso. Así que ya le vamos a dar aquí a mi invitada de hoy. Señorita, qué buena luz. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, un día muy largo, muy extraño, pero bien, súper bien. Eso te iba a preguntar porque vi en tus redes que andabas como en unas vueltas y te pasó de todo. No, a mí siempre me pasa de todo. Es como que yo ya entiendo que el universo tiene sus cosas y uno no se puede como joder la energía y todo porque pasen cosas. Hoy tuve un día muy largo, estoy grabando una canción para la ciudad de Medellín. Es una ciudad que me ha dado mucho, yo soy chocoana, pero como se nota en el acento, se me pegó full el acento de Medellín. Así, eres repaisa. Soy chocoana con toda la sí. De por medio. Llevo 7 años, hoy estaba hablando con me di cuenta que llevaba 7 años, 8 años ya viviendo acá. Y no, parce, hoy tenía una sesión de música donde estaba el maestro Fruco, que para mí fue como, una vuelta increíble porque él estaba dirigiendo la vocal y fue bien bonito. Y te digo que nada, entonces cuando iba saliendo de la casa, a mi novia no le prendía el carro. Y yo, pero me tenía que ir ya, entonces le dije como, no, entra a la casa, esperemos que llegue alguien y todo. Y mientras estoy grabando,
Me dice, ¿te puedo llamar? Y yo, Dios, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Y me dice, no, se nos robaron el computador del carro, lo teníamos aquí afuera de la casa. Nada, pues uno, ¿qué hijo de putas va a hacer? Le toca a uno, mire, siga. Pues el asunto de los denuncios, con eso es bien ineficiente, pero igual lo vamos a hacer como para que quede constancia de dónde están pasando los robos y eso. Llegó la grúa y tales, pero bueno, nada. Seguimos con el día, luego me tocó hacer otra cosa. Yo creo que uno tiene que tratar de no dejarse tocar la energía y ya está. Y ya está, porque a quitar eso que me está haciendo sombra aquí. Y ya está, o sea, le toca a uno respirar y seguir. La vida, estamos vivos. Yo creo que eso es lo más importante y nada, eso. Entonces, pero te digo, estoy bien porque realmente estoy bien. A mí no me pasa nada, el carro y tocará soltar un billete ahí, pero está bien. Pues no hay nada que hacer. Y que había en ese computador letras, nuevas composiciones. Lo mismo me preguntó algo, no fue que se me robaron un computador del carro, el computador del carro, o sea, el que permite, hay un aparato. Ah, el que permite que el carro se mueva. Sí, solo eso. Entonces fue como, wow, ¿qué está pasando con el mundo? No lo sé, no lo sé, pero nada, reina, toca seguir, es como que, ¿qué va a hacer uno? ¿Qué has hecho estos días de confinamiento? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has manejado tus rutinas? No, de todo. Estuve los primeros días en la cama, yo no quería hacer nada, a mí me dio muy duro el asunto de no poder tocar. Yo soy una artista que a mí me encantan los envíos y los envíos me dan mucha fuerza y Y fue como... seguro te tocó parar como fechas que ya estaban organizadas. No, más de 25 fechas. Más de 25 fechas, creo que eran 5 o 6 en Colombia este primer semestre y el resto eran afuera, España, Estados Unidos, México. No, o sea, fue un desastre, fue un desastre. Lo que está pasando pues como con los shows, sobre todo porque no hay alternativas, no hay alternativas, como de, por lo menos aquí en Colombia yo no he visto que el gobierno tenga alternativas, como para los productores, porque uno como artista de alguna manera, y los productores y los crews, uno de alguna manera, uno soluciona, pero digamos que a mí sí me tiene muy preocupada pues como el asunto de qué va a pasar con los en vivos, mi equipo en vivo, mi banda. Eso sí me preocupa porque yo digo, ya pasaron 3 meses. A mí me tocó hacer un confinamiento obligatorio porque yo el 15, 14 de marzo, si no estoy mal, toqué en Cali. Y yo sabía que ese era el último show y yo dije, hagámoslo y asumimos las consecuencias, obviamente, de haber tocado en temporada porque estaba dudoso el show, ¿no? Esperamos y nos confinamos todo el equipo. Y todo, y como todos, pues esperábamos que todo avanzara de otra manera, pero pues no pasó y va a seguir siendo así un rato. Entonces, nada, pues te digo, le toca a uno respirar, seguir y hacer. He hecho de todo. Arrancaste con unos en vivos también. ¿Cómo te ha ido con esa faceta? Yo sé que tú estudiaste comunicación audiovisual, o sea que eso está intrínseco ahí, ¿no? El querer contar historias por todas partes. Pero ¿cómo te has sentido con esta nueva faceta? Es muy loco porque es un proyecto que quería hacer hace muchos años, o sea, desde que estaba en la universidad. Pero creo que ese era el momento correcto porque yo le estaba contando a alguien que tenía 3 meses de trabajo. Ahorita me preguntaste qué hiciste. Yo hice de todo, escribí, compuse para mí, grabé para mí, armé un seteo desde en el espacio donde grabo. Aquí no se alcanza a ver como todo, pero acá está el micro, acá tenía un teclado que acabé de sacar hace un rato. Ha sido una locura y... Reina, se me fue la... Te iba a responder la pregunta y se me fue. Que los en vivos, ¿cómo te ha ido con los en vivos ahora, esta nueva faceta? Este proceso de encerrarme en este espacio, empecé a hacer una lista de cosas que quería hacer. Yo dije... Diablos, si estoy pasando por esta situación, si todos estamos pasando por esto, yo debería priorizar todo lo que siempre he deseado hacer. Entonces, me propuse, no sé, como hacer una lista de cosas y decir, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto lo puedo hacer, esto no.
Y le mencionaba mucho eso a mi novia, y mi novia me decía, no, 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 pero me has dicho mucho, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no? Y empecé a armar como todo el plan y hacia dónde iba y todo. Y se terminó armando un proyecto muy bonito que llevo dos entrevistas, el proyecto Entrevista Avilan, que es como las entrevistas de Avilan. Llevo dos entrevistas y han aparecido muchas cosas bien bonitas. La gráfica de ese proyecto la hace un pana que se llama Jafas. Y es muy loco porque yo le había comentado eso a él una vez que estábamos como en su casa y tal, y él me decía, pero hágale, hágale. Y ahorita me dijo como, parce, de una, metámosle moral. Entonces sí es bien bonito porque uno, yo siento que, obviamente no todos, hay mucha gente que está pasando muy difícil este tiempo, pero a mí me ha sumado mucho tener tiempo en casa. Yo no, o sea, yo no conocía mi casa, yo no conocía mi barrio. Hoy conocí una parte que no me gustó, pero, ¿sabes? Saber el día a día, yo creo que yo nunca había estado tanto tiempo en mi casa. Realmente es muy extraño también para mí. Yo soy una persona muy, a mí me gusta mucho la calle porque me gusta escuchar las historias de la gente para componer, para inspirarme, ir a la fiesta y ver el drama de las mesas. No sé, ¿sabes? Eso tiene su magia. Y siempre es que a entrevista a Ilan también me abrió un mundo totalmente diferente a lo que yo venía haciendo, porque yo todo el tiempo estoy como entrevistando gente. Yo ayer me estaba riendo con un amigo y le decía, parce, yo todo el tiempo estoy preguntando y preguntando cosas, no sé si por el asunto de la composición, pero sí es algo que me siento que me está motivando mucho y me está obligando a tener otro ritmo de trabajo. Qué bueno eso. Oye, yo sé que seguro te lo han preguntado un montón. Salud, ¿qué te tomaste? Salud, yo me estoy tomando una cervecita. Yo acá, la gente sabe que esto no falta, familia. Una cervecita, qué delicia. Es viernes, ¿no? Estamos. Es viernes y nosotras lo sabemos, que es lo importante. No hay que defraudar el cuerpo. Parce, es muy loco porque había un montón de gente y ya la gente es como disminuye, viene, va. Qué locos son los en vivos con eso, ¿no? ¿Cómo te has sentido tú con...? Mira, yo a mí me dejó de importar hace rato. Yo descubrí que estos espacios los estoy haciendo sobre todo para las 80 personas que siempre están. Luego, como los dejo conectados en el IGTV, pues la gente, o sea, a la hora, 2 horas o mañana, hay 18 mil, 20 mil personas que lo vieron. La gente tiene sus propios tiempos, pero me parece que lo valioso de esto es como presentarle a la gente personas que lo han inspirado a alguno de alguna manera, ¿no? Y como sacarlos un momentico de este momento que estamos viviendo, que es duro para todos. Sí, no, es un momento difícil y yo creo que eso también ha sido algo muy bueno. Yo no sé si te pasa a ti. A mí no me gustan las entrevistas. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales yo dije, voy a hacer mis propias entrevistas. O sea, no me gustan. Habitualmente le preguntan a uno lo mismo. O sea, yo estoy segura que tú estás casi que de acuerdo con que cada vez a una entrevista tú te preguntas por qué el entrevistador no hizo el trabajo o por qué te pregunta lo mismo que ya dijiste en otra entrevista. Eso es un tiempo muy difícil y digamos que yo dije ahorita lo de las personas porque sí es muy loco, porque también me he dado cuenta que la gente entra de una con uno, como, hey, hola, aquí todavía hay gente preguntándote, ¿cuándo sale otra serie? ¿Cuándo sale otra novela? ¿Cuándo todo? Y la gente como que entra, pero mucha gente no sabe a qué entra y eso sí me impresiona mucho, pero creo que eso es reinventó el mundo de la comunicación. Todo este caos mundial, entrevistas que nunca se pensaron y que nunca se vieron posibles, se están dando por esto, tanto los que tienen sus canales, no sé, ¿sabes? Siento que es bien bonito, pero es muy raro, es muy raro. Hay una cosa que a mí me causa curiosidad y es que leí alguna vez sobre ti que nunca habías tomado clases de técnica vocal. ¿Por No. qué? ¿Por capricho o por qué? Porque yo tengo amigas que cantan y se la pasan tomando clases con el uno, con el otro, con la otra. Y tú, pues, digamos, tienes una voz maravillosa, con muchos matices, que entra además en un montón de melodías y de géneros musicales y subgéneros, y tiene una adaptabilidad tremenda, pero ¿cómo ha sido eso desde tu creación, desde tu propio, o sea, porque lo has hecho tú sola? Ha sido difícil, yo no digo que lo he hecho sola, porque igual de todo he aprendido, de todo lo que suena, de todo el equipo, del camino.
Realmente, a ver, técnicamente yo intenté tocar un par, tener un par de clases, pero a mí me cuesta mucho hacer caso. Entonces fue muy difícil ¿Quién porque lo creía? yo decía, o sea, pero ¿por qué? Porque yo no entendía por qué la emocionalidad se tenía que limitar a unas reglas. Ahora, yo respeto mucho a la gente que sí sabe hacer caso porque conozco gente muy tesa y yo digo, o sea, son increíbles. A mí me cuesta mucho hacer caso y yo sí dije, no, parce, yo quiero narrar. Ahora, yo desde muy pequeña he sido muy de escuchar radio y de cine. Yo he sido muy audiovisual, bastante como cinematográfica a la hora de narrar las cosas. Y eso siento que me ayudó mucho. Yo siento que estudiar audiovisual también me enseñó mucho, entender lo que era un guión, entender lo que es una narrativa. Eso me enseñó mucho. Y de alguna manera me gusta el drama vocal. A mí me gusta como los matices que le generan unas cosas. Yo tengo canciones donde tengo fragmentos y arreglos vocales que cuando los hice yo dije, no me gustan, pero justo eso era lo que quería generar. Entonces, por eso te dije, sí, es como que, no sé, Sí, hay una dureza, una melancolía y hay como rapeos tuyos que son como casi un desgarre del alma. yo lo siento como eso. Yo siento que lo mío siempre va a ser soul independientemente del género que yo haga, porque para mí el soul como género es el alma puesta ahí. O sea, entonces, siento mucho que eso es de alguna manera lo que me ha permitido de alguna manera destacar. O sea, yo cuando alguien me dice tal nena o tal X es competencia, yo digo no. Aquí hay gente muy tesa. Y para mí, eso suena muy cliché también porque suena bastante egocéntrico, pero yo creo que la competencia de uno siempre debería ser uno y no fijarse en lo que está haciendo el otro. Entonces yo digo que ese tipo de detalles o de suertes, no lo voy a llamar suerte porque está mal, de trabajo empírico, porque ha sido trabajo empírico, tampoco te lo digo, yo no he tomado clases, pero yo sí soy o sea, Pero eres existe súper YouTube. autodisciplinada también. Existe YouTube y tú puedes ir a YouTube y decir, hey, aquí está esto, escuchemos. A mí me gusta mucho escuchar melodías, como, ok, sobre todo el gospel, de R&B, de soul, de jazz. Me parcho horas y horas de escucharlas y yo como, uy, esto está muy cool. Entonces investigo qué es. No, no lo debería limitar a uno musicalmente tomar clases directamente porque estamos en un mundo donde existe el internet y los que tenemos acceso y podemos tener acceso a ello, tenemos muchas maneras de aprender. Yo creo que hay un error en creer que la academia es ir al aula de clase o a la universidad la academia es para mí también un asunto de disciplina propia. Sí, está muy valioso eso que dices porque también es creer que ese es el único camino y en tu caso y en el caso de muchos artistas, pues está comprobado que el autoconocimiento, la autodisciplina, la autogestión es súper válida. Y tú No, igual tuviste total. unas influencias muy marcadas desde muy chiquita, ¿no? Empezaste a escribir poesía a los 12 años. A mí me interesa mucho la relación que uno puede tener con la palabra y con los libros, ¿qué fue ese acercamiento para ti hacia la poesía tan chiquita, Mávila? Te voy a decir algo y es que en mi casa no hubo internet hasta muy tarde. A mí me tocaba ir a salas de internet porque por alguna razón yo nunca supe si era que no había dinero o simplemente mi mamá no quería. A mí me tocaba ir a la esquina de la casa a tener internet hasta los 15 años. Yo tenía redes sociales y tuve celulares y eso, pero en la casa no tenía internet, a mí me tocaba recargar. O sea, era una cosa como que parecía Tenía bien que hacer retórica. una gestión. Eso era un protocolo y entonces en la casa había muchos libros de medicina porque tuve una tía que murió que fue como enfermera, médica, todos mis tíos. Casi todos mis tíos son profesores, que de hecho destaco mucho porque los profesores chocuanos son muy tesos. Yo creo que muchos de los que están aquí han tenido un profesor chocuano, se han cruzado con él y seguramente podrán apoyar lo que digo. Y mi mamá es trabajadora social, entonces le llegaban muchos libros de literatura Miguel A. Caicedo, literatura chocuana, libros de literatura colombiana. Entonces yo no tenía de otra, o veía televisión, que de hecho he sido muy mala para ver televisión después de los 10 años, me ha costado mucho.
Entonces yo leía, yo no tenía otra cosa que hacer. A mí no me gustaba salir de la casa hasta los 16 o hasta los 15 años. Ahí te digo, o sea, yo era bien metida en mi casa, mi mejor amiga fue la que llegó y me puso el mal al lado y me dijo, ahí existe el perreo. Pero realmente yo era una pelada muy, muy tímida y todavía tengo cosas, pareciera que no, pero a veces me cuesta mucho y creo que todo ese conjunto de cosas, como no tener internet en la casa y todo, me exigió hacer algo. Porque, ¿sabes? Tú con 30, 31 grados en Quibdó, trópico, húmedo, diablo, o sea, no te puedes tirar a dormir porque el calor o sea, es No te fuerte. lo permite. Entonces, sí me tocó tener esa capacidad de decir qué hago y parcharme a leer. Cuando no estaba leyendo, estaba jugando básquet, porque jugué básquet mucho rato, era muy deportista. ¿Sabes? La literatura en general, pero la poesía más. De hecho, en estos días alguien me preguntó que si quería sacar un libro y yo le dije, parce, sí, pero sí quiero estudiar mejor todo el asunto técnico de lo que es escribir poemas, porque no, pues Sí. no. Me parece que hay que tener un respeto también con las cosas y creo que estaría interesante. Puede ser muy lindo. O un audiolibro también. Lo he pensado también, es que te digo, con todo esto de las entrevistas y en la última semana me han llegado propuestas de cosas que yo nunca pensé hacer. O sea, como te imaginas que hacemos esto y venite pasamos esta propuesta y yo creo que está interesante y vamos a ver a dónde nos lleva todo. Y hoy por hoy, digamos, en estos nuevos discos, en estas nuevas composiciones, ¿sigue estando latente para ti la poesía, la literatura? Sí, de manera muy distinta, digamos, tengo o manejo unas distancias y he aprendido a manejar unas distancias con lo que son los temas muy narrativos, poéticos, literatos, ¿cierto? Y los temas que son más de parche, como cosas que son mucho más, no voy a decir plásticas, porque casi todos los temas tienen un mensaje ahí. Pero sí trato de decir y entender cuándo es un tema que realmente está hablando profundamente y cuándo es un tema de parche. Yo en Sí, estos una días cosa más subí. superficial. Sí, o sea, o más. Es que yo creo que la palabra no es superficial, porque es como más comestibles. Esa es como la. Okay. Como más fácil esa, porque digamos que yo creo que muchos de mis temas. No todo el mundo se va a parchar a escucharlos, sí, porque no les van a prestar la atención. Entonces creo que tiene que haber un balance. Yo creo que eso es lo más bonito también que he aprendido, porque así como hay poemas extensos que dicen muchas cosas muy profundas, hay poemas de una línea que te pueden narrar la vida. ¿Sí me Es entiendes? Es como verdad. que. Mira que me pregunto con lo que dijiste ahora, en un país tan perreador, si se puede conjugar la palabra perreo, en un país tan perreador, ¿a ti no te piden mucho perreo? ¿No te dicen como, hey, Mavilan, cuando te sacas una cancioncita para mover el bote? Se me paró Mavilan, se me detuvo su señal. ¿Me escuchaste lo que te pregunté? A todos aprovecho mientras Mavilan vuelve a saludar a personas del Salvador. Mucho amor le mandan a Mavilan. Ah, la mitad de la mitad. Es verdad, esa canción tiene perreo. Es verdad, es cierto. Y por acá hay un mensaje súper lindo que le quiero preguntar también. Alguien le envió. Hola. Hola, no sé qué pasó. Sí, bueno, las señales colapsan. La gente me está corrigiendo porque yo te pregunté que si te pedían perreo en tus canciones y la gente me dice que en la mitad de la mitad hay perreo. Sí, no, para allá iba. Pasó lo de la mitad con crudo. Sí, Y yo ya había hecho perreo, pero no lo había cantado yo. O sea, yo había escrito un par cositas por ahí. No lo había cantado yo. Y la gente. El que conoce y me conoce y me ha visto en Medellín desde antes de conocerme como Mavilan, sabe que a mí me encanta el perreo, a mí me encanta salir con mis amigas, me encanta
ir a perrear con mis panas, con mi novia, con todo el mundo. O sea, a mí me encanta el perreo, sobre todo el perreo que dice y lleva a algo. Obviamente uno en el perreo no es filosofando y pensando, oh, qué letra, no, pero sí, sí me gusta. Tengo temas de perreo, pero también creo que yo mantengo mucho un respeto con la gente que me sigue en cuanto a cuándo son los tiempos de lanzar cada cosa. Yo tengo perreos por ahí guardados. Hay perreos muy aletosos, muy serios, que yo digo, diablos, cuando la gente escuche esto. O sea, ¿sabes? Entonces yo digo, hay momentos y hay que leer los momentos. Yo creo que la música tiene momentos y hay que leerlos. Sobre todo porque, ¿sabes? Hay gente que es muy fanática en la parte de jazz, R&B, soul, neo soul de Maylan. Hay gente que a mí esa parte tuya me encanta. Hay gente que le gusta esa parte que es un poquito más comestible, como decíamos ahorita, que es mucho más fácil de digerir. Entonces siento que es un proceso de saber cuándo salen las cosas. Y yo creo que ya, ahorita, si es de primicia, ahorita final de mes ya empiezo a soltar música. Creo que la otra semana, porque me metí en un lío y dije que si llegaba unos comentarios, soltaba una canción que publiqué hace unos días, como un adelanto. Pero ya ahorita, a final de mes empiezo temporada Maylan de lanzamientos a lo que da. En lo que he trabajado ahorita en cuarentena, lo que he trabajado antes. Tengo un proyecto que se llama Niños Rotos, que es el nombre del álbum que va a salir. Espero que en noviembre. Y te digo, yo estoy muy feliz. Me disfruto mucho el proceso. Yo siento y siempre me siento libre haciendo música. Y cuando es un artista libre no le da miedo lanzar una cosa o la otra. Uno se atreve y lo peor que puede pasar es que a la gente no le guste. Y si a la gente no le gusta, vuelvo y me meto al estudio y vuelvo y trabajo y vuelvo y lo hago mejor. Y ya está. Claro. A mí me gustan las de perreo para hacer ejercicio y la otra para la vida, para la vida normal. Pues, porque a mí sí me gusta, creo que como mucha gente, escuchar música todo el día. No, la música es de lo más hermoso que hay. Hay gente que me dice que no le gusta escuchar música y pues cada quien con su tema, pero yo no entiendo eso. Como la gente que no le gusta viajar, por ejemplo. A mí esa gente me parece muy sospechosa. Tú lo has dicho. Realmente, a ver, aquí. Preguntan que cómo es tu estudio, que cómo... Yo he visto que has estado grabando cosas. ¿El estudio queda en tu casa, Maylan, o te vas a un lugar cercano a hacer tus composiciones y a grabar tus canciones? ¿Me escuchaste? La gente muy radical. Bueno, le mandan mucho amor a Maylan, se le está desconectando otra vez. La negra music. Puede ser, ¿no? Pero hay gente que le gusta mucho el silencio. A veces es bueno tener el silencio con escucharse bien como los pensamientos, ¿no? Dicen. Vamos a ver. Maylan se volvió a salir. Esto me ha pasado un par de veces, ¿eh? El tema de la conexión. A ver si ahora sí. Dios. ¿Qué pasa? Tenemos no mala señal. Sé. Tenía los datos del teléfono, acabé de ponerlos de la casa. A ver si... No que sé. La gente preguntaba por ahí que si el estudio queda en su casa, que cómo es el espacio tuyo para trabajar. Yo soy muy de hacer yo cosas, pero hace muchos años no me tocaba hacer tantas cosas. Yo respeto mucho la figura de los ingenieros, productores, etcétera. Yo soy productora de todo lo que tiene que ver Maylan, yo siempre soy coproductora de mi música, pero de hecho tengo un estudio súper, o sea, de hecho voy a ver si les subo algo por ahí y les cuento, tengo un estudio súper breve, lo único que es como súper potente es el computador, que es una, tengo una como una MacBook, ¿sabes? Algo aquí, que tengo una cosa del banco aquí, eso no es apto. Entonces tengo la MacBook, tengo colores,
Me gusta a veces, yo soy perversa, me parece que soy perversa, mucha gente me dice que no. Me parece que soy perversa dibujando, acá está la MacBook, hay una tarjeta de sonido, hay unos audífonos Normin. ¿Qué tengo acá? Siempre hay papel, siempre hay como dónde escribir. A mí me gusta todavía escribir mucho en papel. Me parece que no es lo mismo escribir en el teléfono o en el computador. Tengo por acá, está el micro, que de hecho no es un micrófono para voces, sino que es un micrófono de captura de... Ay, al sonido ambiente. Como que en decoración que no es mía, que ese espacio es donde está Ay, una se te de mi está novia, cortando tenemos tremendo. desde cada quien su ahí ya. Ahí, te volví a escuchar. No, se me volvió a ir, Mavi. Ah, no, está Listo. en negro. Ahí estás. Listo. Puse los dos, o sea, tengo el del teléfono y el de la casa. Si no fue así, es el del si no. Que está jodiendo la vida. No, o sea, como te digo, tengo un estudio muy sencillo. Yo no grababa en mi casa. Yo he tratado por todos los medios de no tener el trabajo en la casa porque yo me encierro un día completo y yo no me doy cuenta que pasó un día. O sea, no me doy cuenta. Entonces me parece que por salud mental, corporal, emocional y todo, no puedo vivir en el estudio. ¿Qué pasó? Pasó todo eso del corona. Yo estaba bien distinto. Y idearme la manera de seguir adelante y llegó a mí la idea de Niños Rotos, que es el del álbum que estoy haciendo. Aproveché y adelanté todo el trabajo y todo y empecé a grabarme aquí. Yo hace muchos años no organizaba y no hacía un seteo, a eso le llamo un seteo, que es como tener lo básico para grabarte. Hay artistas que no lo saben hacer y no se grabaron en cuarentena porque no lo saben hacer y yo creo que, como te digo, uno tiene que ser recursivo. Si la vida le dio limoncitos, haga limonada. Sí, ¿sabes? Hay que ser Está recursivo. muy bien. Este Sí. espacio... Mira, Santi Barquilos te pregunta que cómo fue el proceso de adaptación a la nueva formación de la banda. Eso, a ver, fue, de hecho, yo creo que soy muy de buenas en la vida. El equipo que yo tenía antes decidieron no seguir más. Y yo conocí a alguien que tocó el lanzamiento de Bogotá porque la persona que tocaba el bajo en el vivo en ese momento decidió irse para Europa. Entonces fue como mero descuadre. Y pues yo dije, no, pues si voy a armar un proyecto nuevo, creo que la persona que estuvo ahí cuando yo lo necesité debería ser la que está en esta nueva etapa, que es Quasar, que de hecho ahorita coproduzco con él. La vida es como que coproduzco con él, nos hemos entendido súper bien. Y entonces yo le dije, parce, necesito una banda para que dentro de un mes estemos listos para tocar, porque dentro de un mes empezaba la gira. O sea, te estoy hablando de que la banda que yo tenía antes llevaba más de un año, casi dos conmigo, y entonces era un reto. Y el primer show que tuvimos fue el Movistar Arena. Entonces fue... Okay. Llegó la banda, llegaron los chicos. La banda anterior era mucho mayores que yo, pues eran mayores que yo, tenía como más o menos 30 años, 30 y algo años. Yo estaba más polla, pues en ese momento. Chicos de mi generación, tales, nos entendimos súper bien, súper rápido y de una. O sea, el primer show que tuvimos fue el Movistar Arena. Fue muy loco, fue brutal. Entonces fue como que, de verdad, fue. Fue, yo creo, y yo creo mucho que yo tengo ángeles y mi gente que está ahí pendiente de mi vuelta y salió bien y sigue saliendo bien. De hecho, creo que el sonido es ya otra cosa. Estamos hablando de un sonido ya a otro nivel. Qué bueno eso, Mavilan. Oye, tengo una curiosidad y es que tus letras son súper potentes, no solo las que hablan de tu historia de vida, sino también como tus posiciones, se deja ver mucho cómo eres, tus posiciones por ser mujer, por ser lesbiana, por ser gay, por tener tus posiciones políticas también, ¿no?
tus afinidades. ¿A ti te parece que, cómo has sentido tú a veces esos rótulos? Incluso a mí me los ponen también por tener unas posiciones, por demostrar un poco cómo soy también, ¿no? A veces somos estigmatizadas o tenemos un rótulo porque la gente dice, ah, como dice esto, como hace esto, entonces es así, punto. ¿Cómo has manejado tú, digamos, eso? ¿Cómo esa energía que pone a veces la prensa en esas cosas que quieren visibilizar? Y sobre todo en estos momentos donde está tan destapado tantas cosas, en Colombia pues se han incrementado los feminicidios, ¿no? No sé si me escuchaste toda la retahíla que me mandé. Te escuché. Ahora estás pausada tú. Ya, ahí te veo otra vez. Sí, ahora sí. Listo. A mí no me importa. Yo prefiero mala prensa y yo prefiero que la gente que no me quiera seguir, no me siga, porque yo no puedo aclarar lo que soy yo y lo que pienso y lo que creo por lo que otros que yo sé. Yo creo que uno de los peligros de ser conocido, reconocido, figura pública, o como lo quieran llamar, es que la gente cree que uno tiene que seguir unos estándares, y yo no creo eso, porque es que yo vengo de Quibdó, a nosotros nos toca muy duro, es una ciudad donde la estigmatización nacional ha llegado, es una ciudad, y el Chocó es un departamento donde no llegan, se llevan mucho de lo que tenemos y no nos toca nada, es un lugar donde yo afortunadamente tuve las posibilidades de una familia clase media que a mí no me faltó nada, pero también me tocó ver amigos míos, amigas mías que iban a la escuela, que iban al colegio, que vivían días sin comer. Entonces yo que logré unos privilegios, mal llamados privilegios, porque uno igual se ganó lo de uno. Yo no puedo olvidarme de dónde vengo, yo no puedo olvidarme de que es la gente la que me ha puesto en la posición o en el espacio en donde estoy. La gente sabe que yo soy una persona que no tiene mucho filtro y me ha tocado también a veces limitarme un poco porque uno también va entendiendo que cada lugar y cada vuelta tiene sus espacios. Pero no, o sea, yo creo que uno tiene que ser uno. Uno tiene que ser uno donde sea que vaya, porque el día que tú no seas tú, ya vas a ser simplemente un monigote, una figura a la que mueve. Y eso no es estar vivo. Para mí estar vivo es estar vivo y ser consciente de estar viviendo y ser consciente de la situación y el espacio y el lugar donde tú vives. Yo no soy capaz de quedarme callada ante el maltrato a toda la comunidad LGTBI, al maltrato a la comunidad afro, al maltrato a la mujer, a esta sociedad, a estar en lo que parece ser un narcoestado. O sea, yo no puedo, yo como persona no puedo quedarme callada ante eso. No es lo que yo soy y así de mal, ¿sabes? Es como que así soy y mucha gente sé que me sigue porque yo soy consciente de que las cosas tienen que cambiar, ¿sabes? Es como que hay muchas cosas que tienen que cambiar y que nosotros no somos un todopoderoso para hacerlo cambiar, pero ¿sabes? Uno puede mover fibras y puede mover gente, y si uno puede mover a una, a mil, a 5,000, a 3,000, a 100 personas para que se concienticen, claro que lo voy a hacer. Qué valioso eso que dices. Ahorita también han surgido, después de lo que pasó en Estados Unidos con George Floyd, una cantidad de reflexiones, ¿no? Alrededor de la comunidad afro, el racismo en general, ¿no? Y mucha gente dice, ay, otra vez hablar de racismo, otra vez. Pero yo siempre digo, siempre es una oportunidad para reflexionar sobre temas que todavía no se han sanado. Tú, como muchas artistas y figuras públicas, pues han dado también su opinión a este respecto. A mí hubo también algo que me sorprendió un montón, y es que como las redes sociales colombianas se solidarizaron mucho con lo que pasó en Estados Unidos,
más no con el caso en particular o los casos que han venido sucediendo de racismo en Colombia. A mí eso no se me hace raro porque los medios, hay un gran y fuerte problema en Colombia, es que los medios de comunicación no representan a la población. Los medios de comunicación representan unos intereses particulares y cada que les da la gana hablan de lo que pasa. No siempre. Ahora, el racismo en Colombia ha existido, sigue existiendo y hay una lucha larga por dar. Y cada que alguien me diga otra vez, ama, sí, otra vez se va a hablar de racismo, hasta que entiendas que cada que tú te enojas o sientes que no más, es porque también hay un problema en ti y deberías revisarte. Yo, como te digo, uno como afro también tiene su proceso, porque uno a veces el sistema, este estándar, de eso parece una simulación estándar donde nos quedamos en la represión al que es diferente. Y yo creo que hay que seguir hablando de eso. Hay mucha gente, yo sé que hay mucha gente que me puede haber dejado de seguir porque a mí no me importa. Si a ti te molesta que yo hable de racismo, de homofobia, de xenofobia, o sea, pregúntate qué es lo que está mal contigo. Y si no te gusta mi discurso y tienes algo para aportar, lo recibo. Bien, pero que no sea algo que ataque lo que yo soy, porque yo no te ataco a ti. Yo creo que el trabajo que nos toca hacer en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo en general, es un trabajo por el respeto a todos los tipos de diferencia, a la comunidad LGTBIQ+, a las comunidades raizales, indígenas, afro, a la mujer. O sea, es que no más. ¿Por qué tenemos que seguir en un sistema machista? No sé si llamarlo de derecha o retrógrado, porque yo no lo veo de otra manera. Hay que seguir hablando de eso. Eso es una cosa que no es de un día y no es una moda. Hay que seguir hablando de esto hasta que la gente entienda por qué. ¿Por qué hemos seguido hablando de eso? Porque no es decir con que se acabó la esclavitud, si no nos reconoces lo que somos y significamos para la sociedad, si no lo respetas. Y, ¿sabes? Nos podemos quedar aquí hablando horas de eso. Y yo te puedo dar mil razones para seguir hablando de eso. El punto aquí es que la gente, y si usted está ahí, pregúntese, si a usted le molesta que hablen de racismo y de todo esto, pregúntese usted qué onda. Porque si uno no es racista, uno no es homofóbico, no es xenofóbico, a uno no le debería molestar que la gente hable de eso porque estamos en una lucha de años y años y años. De acuerdo. Me quedó sonando esas nuevas canciones que van a salir. ¿Están compuestas en este confinamiento o ya habían unas que empezaron a componerse desde antes? Hay muchas letras que son de antes. Hay canciones, o sea, en el orden de canciones que van a salir, esas tres canciones, de las tres canciones que van a salir como así en línea, hay una que se compuso antes y hay una que la escribí la semana pasada, así, no sé, y otra que escribí en confinamiento. Como te digo, o sea, yo puedo tener 15 canciones escogidas y yo grabo en esa semana 5 canciones y de esas 5 canciones digo, estas son, y a mí no me da miedo, yo saco las canciones, o sea, no me da miedo. Yo creo que uno tiene que ser, a mí casi no me gusta guardar música, yo he sido muy mala para guardar música, a mí me gusta sacar la música como recién hecha. Ahorita me tocó aprender y estoy entendiendo dinámicas donde si hay necesidad de actualizar las canciones, pues se hace, pero con todo esto que pasó también dije como, uy, hay que adelantar trabajo, hay que. Entonces, nada, yo sí soy muy de si sentí que la canción tenía que salir de una, la saco de una, no me da miedo quitar canciones. A mí me gusta mucho grabar álbumes en sesiones seguidas, entonces yo trato mucho de que las voces sean el mismo día, así quede mal alguna, así no quede perfecta, yo soy como de que se sienta ese tránsito y me gusta grabarlas en orden, ¿sabes? Tengo mis cosas, pero claro, ahorita me ha tocado trabajar de otras maneras y uno va entendiendo muchas cosas, ¿sabes? Yo también estoy como muy joven en esto, yo no me creo experta en música, yo soy alguien que se divierte mucho haciendo esto, que sueño mucho con esto, que pienso todo el día en esto. Y no sé. Sí, el día que yo no me divierta haciendo eso, ya no va a Pues hay ser. que dejar de hacerlo, sí, es verdad. Lo preguntaba por si se han modificado un poco esas percepciones de la vida misma estando ahora en confinamiento.
Mucho, mucho, y también pasa algo. O sea, la primera semana estuve en la cama, yo no quería hacer nada. La segunda semana hice mucha música. Hice por ahí cinco temas del coronavirus y no los pienso sacar. O sea, yo los escuché y yo dije, a la mierda con esto, yo no quiero escuchar más nada del coronavirus. O sea, Así, COVID, no sé qué o qué. bye, bye. O sea, como que hay una canción. Eso, ¿sabes? Creo que la distancia social ya se me nota, no es para mí. Una cosa así. Esa sí va, esa va a salir porque me encanta y es de las que yo escucho y digo que ese tema tan. Y fue un tema que yo hice porque vi como mucha gente en Twitter como hablando de ese amorcito, de lo que llamamos acá Rosito en bajo, de esa persona con la que estaban ahí hablando y como que se dieron cuenta que quizá habían hecho las cosas diferentes, entonces no, o sea, ahí ese es el único tema, el resto los tengo guardados y yo dije, a mí no me gusta borrar canciones, si me gusta algo la canción la guardo y luego si la escucho y quiero quitar una línea de ahí y ponerle otra canción lo hago, pero no, yo creo que, o sea, está cool el coronavirus, pero creo que hay que hablar de todo lo que ha generado el coronavirus, Manuel, el coronavirus, De ya no acuerdo. más. Ya no más, es como, ya sabemos qué está pasando, hablemos de lo que generó y de lo que va a generar. Sí, Es porque como además se ha eso. replanteado como, o sea, ha generado un nuevo modelo social. Uno no se puede, no debe darse besos ya en la calle, porque además, pues con el tapabocas, la cogida de manos, es casi un acto, pues, de protesta, ¿no? O sea, agarrarse de manos en la calle o darse un beso. Es muy loco porque, pues, para mí, darme un beso con mi pareja y cogerme de la mano siempre ha sido un acto de protesta. Entonces, como que no cambia mucho. Pero, Claro. ¿sabes? Yo creo que es cierto que muchas cosas van a cambiar, pero también es mentira que todo va a cambiar. Eso lo pudimos ver hoy. Día sin IVA y ve a la gente ¿Qué tal? saliendo a lo que da sin pensar dos veces. Como yo decía, pero ¿para qué? ¿Para qué necesitan un televisor tanto? ¿Para ver a Iván Duque o a qué? No entiendo, no lo entiendo, yo no lo entiendo. Pero cada quien verá, porque cada quien es su dinero y es su bolsillo, y sí, cada quien verá, pero también es como que esas tantas personas que fueron a tales lugares a comprar tantas cosas de manera tan masiva, en un momento donde uno tiene que pensar dos veces si compra algo, pienso yo, porque nadie sabe hasta dónde va a ir esto. No sé, yo no, o sea, como que yo llevo una semana entera escribiendo tweets y borrándolos. A mí me está No te gustando mucho. creo. Y yo dije, no, no, porque escribió una casa y yo, pero ¿qué? O sea, ¿qué dice uno ante eso? Obviamente todo el asunto de los feminicidios y eso sí, muchas veces vi palabras de otros que me identificaban y dije, ok, El hagamos que tweet. esto rode más, sí, pero sabes, es como tanta la impotencia que uno siente a veces que yo digo, de verdad quiero ponerme a pelear con gente en Twitter, de verdad quiero, o sea, es bien vuelta, es una impotencia que uno siente en medio de todo esto que está pasando y también me pregunto si, ¿a qué va? O sea, ¿a qué va tanta cosa? Porque es que creo que uno como ciudadano, más allá que como artista, más allá de tú como actriz y yo como cantante, lo que sea, eso uno sigue siendo un ciudadano que paga impuestos, que es humano, que vive en una sociedad, que está con otros y si a la gente eso no le genera nada, pues yo no sé, es bien vuelta, es muy vuelta. Cuando todo vuelva a una normalidad, digamos, cuando ya se pueda volver a hacer esas cosas que nos gustaba hacer o ir a esos lugares, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Tocar. Tocar, estar en un escenario. Ahora mis pesadillas son que estoy tocando y me despierto y no estoy tocando. O sea, es bastante fuerte. Yo pensé que no me iba a dar tan duro porque yo llevo un año y medio, 2 años sin parar. Tocar.
ir a abrazar con mi abuelo y abrazar a mi mamá y a mi abuela, pero luego pensé, no es lo primero que puedo hacer y lo que debería hacer, porque quién sabe si tengo coronavirus y voy y lo llevo, ¿sabes? Eso fue, porque eso sería lo primero que te diría, pero si eso no sucediera, pues sería eso. Ahora, siendo consciente, tocar. O sea, yo no, o sea, yo no entiendo mi vida sin los shows. O sea, como que yo me puedo encerrar aquí 6 meses y la gente quiere, pero si pasan 6 meses donde no hay ningún tipo de toque, yo ya he tenido sesiones y eso me ha hecho poder existir en este mundo queriendo todo, pero yo no me imagino mi vida sin tocar. Eso es una cosa que yo no entiendo totalmente, pero me he dado cuenta que yo soy adicta a estar en un show, a tocar, a tener a la gente, a sentir su energía, a ver a la gente besarse, llorar, gritar, saltar. Eso es una cosa que yo no puedo explicar y eso es algo que sería lo primero y lo más importante, por lo menos para mí, para poder sentir que vale la pena haberse encerrado, haberse cuidado. O sea, es una vuelta que no sé si la estoy... Si la estoy haciendo, si me estoy haciendo, pero sí, sería eso. ¿Qué estás escuchando por estos días? ¿Qué te inspira musicalmente por estos días? Estoy escuchando mucho a Alexis Play, que es un artista chocoano, que de hecho tengo un tema donde colaboramos con él en la producción, increíble, que trabaja la música del Pacífico. Y en medio del baile y el perreo hay una protesta, sus letras son bien fuertes. Escuchando el álbum de Lido Pimienta, que es una pelada calidosísima. Es increíble, Estoy, volví a escuchar Erykah Badu, hace rato no escuchaba Erykah Badu, volví a escuchar Erykah Badu. Estuve escuchando el álbum Music, Shock It House de Shock It Town. Oukats, estaba escuchando Oukats. Yo soy bien consumidora de música, a mí no me da. Y esa, la banda El Bisonte, que es una banda de rock de acá de Medallo, Dawer y Damper. No es que te digo, hay mucho. No, bueno, hay muy buenas recomendaciones ahí para la gente. ¿Y qué estás viendo? ¿Como serie o película? No sé si se pronuncia The Sinner o The Signer. Es una serie de Netflix. Yo veo mucho Netflix. Me estoy repitiendo los últimos capítulos de la segunda temporada de Dark. ¿Qué más no puedo estar viendo? Me toca repetirme esa segunda temporada para poder ver la tercera porque es muy compleja. Sí, yo ya, o sea, como entenderla, para dónde va, ya la entendí, solo que tengo muy mala memoria, a veces, como, ¿dónde quedaron las series? Y entonces me encanta volver a ver, sí, ¿sabes? Me gustan mucho las series psicológicas, policíacas, thrillers. Internet hoy me dolió, pero de la peor manera, o sea, no ha dejado ser. ¿Qué? Que el internet hoy me troleó de la peor manera, porque es como que, sí, está imposible. Los viernes se vuelve una cosa loca, social. Frontera Verde, como que pues ya me la vi. Aquí está la negra. La negra. Ahí, increíble. Yo la conozco. La negra es parcera. La negra ganó este año en Villa Catalina mejor nuevo, como nuevo talento. Talento, estuvo sí, nominada con mi novia. Y yo era ahí haciendo fuerza, pero yo era como que, uy, ¿por dónde? ¿Tu novia también es actriz? Sí. Sí, ¿no? Y fue como que, yo como que dale la mejor, y yo era como que, pero la negra, ¿sabes? A la negra la conocí en un parche bien bonito acá en Medellín que se llama Culto, y me parece muy bonito todo lo que los colectivos de actores acá en Medellín, la negra, el Punky, todo el parche de ellos, resisten con la actuación, eso me parece poderosísimo, y nada, pues ya sabes que, vean Frontera Verde para que sepan de qué les estoy hablando. Sí, es chévere. Y ella se luce ahí. Sí, brutal.
brutal. Más series así. Cine colombiano, a mí me gusta mucho ir al cine. De hecho, mi novia y yo fuimos muchísimo al cine antes de todo esto. Y ahorita como que me está empezando a hacer falta, ¿sabes? Me está empezando a hacer falta. Por ahí me están diciendo la candela, muchacha, obvio. Lo que yo trato de, cuando me dicen que está escuchando, no autopublicitarme porque me parece como, vayan a escuchar candela, muchacha, que es una canción de los Petifelas y que hicieron el remix conmigo. Está Está buena, muy, yo la muy escuché. alta, sí, está muy alta. Está muy alegre, sí, está muy Acá tremendo. está. Un saludo a Santi Barquillos, que es un fanático. Yo creo que desde que yo empecé a caminar, yo ese man está apoyando a Luqueda. De verdad, la buena para el Santi. Está preguntando aquí que cómo me fue en el toque que hice en Quibdó. La verdad, hice dos toques, o sea, estuve en dos toques en Quibdó el año pasado. Yo obviamente había tocado en Quibdó, pero no en un show masivo, porque pues, mi música en Quibdó es como, o por lo menos yo pensaba que era difícil. El primero fue en compañía, en un show de Crudo como invitada, y fue la locura que fue en el Malecón de Quibdó. Y el segundo fue en el Teatro de la Universidad de Quibdó, de la UTC, de la Universidad Tecnológica del Chocó. Y yo creo que demasiado bien, era mi primera vez sola. Fue muy bonito porque mi mamá estaba como en un combo de amigas con camisetas que decían Maviland. Yo ese día no lloré porque a uno le toca hacer un trabajo mental bien fuerte. Pero eso me, la gente que estaba, todo, me enseñó un montón de que falta mucho a nivel de shows nativos en Quibdó, en cuanto a hacer cosas, a proponer otros tipos de cosas, pero sobre todo me enseñó que no, las cosas cambian y la gente está escuchando cosas diferentes. Y eso, te lo digo, es un sueño cumplido para mí, haber tocado en Quibdó. Este año no sé si le logro hacer un show bien grande que se venía ya, obviamente por todo lo que está pasando, pero es un sueño cumplido. A mí eso me dio una vitalidad, sané con la ciudad porque yo tenía un problema de entender por qué me apoyaban en otros lados y por qué mi tierra no. Y yo decía, pero, y yo me preguntaba, ¿será que eso de uno no es profeta en su tierra? Pero eso es mentira. Ahorita el respeto que yo siento en Quibdó cada que voy de la gente. Mi familia que también, porque yo he sido muy nerdita y la gente era como esa pelada, ¿por qué está pausando la universidad casi que acabándola por esto? Claro. ¿Sabes? Es increíble. Yo sané en ese concierto un montón de cosas, entendí otro montón. Uno también va madurando y va entendiendo otro montón de cosas. Y creo que mi relación con Quibdó, como mi ciudad, al igual que Medellín, que es la ciudad que me ha apoyado, es una vuelta bien poética, bien poética. Es increíble eso. Yo soy de Medellín, yo nací en Medellín, pero me fui de Medellín hace muchos años. Y pues para mí Bogotá es la ciudad que me lo ha dado todo, como Medellín lo es para ti. Es bello esos amores también. ¿Cuál es ese lugar de Medellín que más te gusta? Obviamente aparte de tu casa, pero esa esquina, esa calle. Ah, no, yo donde diga un solo lugar aquí, yo salgo a la calle y me linchan, yo no te puedo responder eso, pero sí te puedo responder que me gusta mucho de Medellín el parche, la cervecita, los amigos, encontrarse con alguien, el que te cae bien, el que tú prefieres evitar, el amigo que no ves hace años. Creo que eso es algo que me gusta mucho de Medellín, de los parques de Medellín. Yo soy de las que ¿Y tú celebro que ya los todavía parques. haces eso? ¿Puedes hacer eso tranquilamente, Mavi? A mí me Digamos, ahora en el encanta. confinamiento no, pero de salir y parchar en la calle, ¿o cómo manejas eso con la gente? ¿Te reconocen mucho? ¿Cómo es? A ver, lo puedo hacer. Lo puedo hacer porque yo puedo hacer lo que me dé la gana dentro de lo que cabe y la ley me permite. Pero sí, a veces ha sido incómodo. No tanto como por la gente, sino cuando ya el ambiente, cuando es muy tarde y la gente ya está borracha y como que no entienden que uno está en su parche con sus amigos y ya va más allá de lo que es ser fanático, ¿sabes? Pero a mí no me importa, a mí mucha gente a veces me dice que soy, obviamente cuando yo estoy de malas, porque tengo mis días, hay días que estoy de malas y yo trato de disimularlo y tales, porque hay días que uno quiere salir a tomarse una pola, a putear el mundo con un amigo y la gente, pero parce, yo disfruto mucho eso de ir a los parques en Medellín, de estar con los panas, de hablar de lo que pasa, de lo que no, de verdad, creo que eso es algo que uno mismo es el que se dice si lo puede hacer o no.
No creo que sea la gente. Uno aprende a manejar eso, a la gente en sus diferentes estados, a uno incluso, porque a veces salgo en la fiesta más fiesta con mis panas y la gente es como una foto. Yo les digo, es la única manera, creo yo, que digo que no. Yo como que, parce, no me puedo hacer ese daño porque yo bien lleva al puta, o sea, no me lo puedo hacer. Pero no, yo creo que uno, esa película de artista donde no, ya no puedo, obviamente hay escalas y llega un momento donde es difícil, pero yo creo que uno puede de alguna manera ayudar a que la gente entienda los contextos y yo creo que la gente conmigo ha sido muy respetuosa. Yo por ese lado no me puedo quejar y antes solo puedo agradecer. Medellín es mi casa y yo creo que la gente sabe que yo aquí, pues es como que todo está cool, todo está cool. Mira, te mandan mucho amor. Ítalo dice que recuerda ese toque que hiciste tan poderoso en Casa Jaguar. La gente en Bogotá dice que te extraña mucho. Uf, ¿sabes qué? A mí al principio me aquí, costaba mucho. Aquí te queremos mucho, ¿eh? Me costaba mucho al principio porque el clima, yo soy súper rinítica y me daba muy duro. Yo creo que quiero, apenas pase esto, yo necesito tocar en Bogotá. ¿Sabes? El público de Bogotá creo que es de los más eufóricos de la mano del público de Ciudad de México. Son como el público más eufórico que me ha tocado y yo digo como, wow, o sea, lo de Bogotá es absurdo, absurdo. Yo creo que Bogotá es un lugar que los colombianos deberíamos tener un proceso de amemos Bogotá y respetemos todo lo que significa Bogotá en pro de los colombianos y la energía de la gente es absurda, te lo digo yo. Apenas se levante esa vuelta y se pueda, yo creo que, y estoy preparando también una vuelta bien fuerte para volver a los shows, es como que yo no paro y yo estoy pensando todo el tiempo en cómo hacerlo mejor. La gente que ha ido a los shows sabe que muy difícilmente va a ser una repetición, es una experiencia y va a ser increíble. Jean pregunta, ¿crees que Chocitown fue el que abrió el camino? Sin ellos el público de Quito no estaría tan receptivo. Total, total. Yo siempre digo que el día que yo vi que Chocitown se ganó un Grammy, yo dejé de creerle a la televisión. Porque la televisión nos decía que los negros y los chocuanos éramos lo peor de Colombia. Y el día que Chocitown se ganó un Grammy, para mí el mundo cambió. Y yo dije, es mentira. Es mentira todo lo que los medios dicen, porque ellos lo hicieron. Yo a los chicos de Chocitown los conozco, los escuchaba porque me gustaba mucho lo que hacían. Mi mamá los conoció a Slow y a Goyo y los cargó y ya nuestras mamás se conocen y resultaron siendo amigas. Una cosa así súper que luego el destino te muestra. Para mí Chocitown es, o sea, para mí la historia, obviamente primero fue primero Grupo Niche. Claro, pero por favor. Pero Chocitown para mí fue, parce, sí se puede hacer y claro. Claro, fueron los primeros. Eso no es discutible. ¿Qué significa para ti un Grammy? O sea, ¿eso están tus sueños? ¿Los premios? ¿Los reconocimientos? Yo no te voy a decir que o no, más, o... pero creo que es necesario, o sea, creo que es necesario por la visibilización que pueden generar. Yo creo que lo que puede significar que Maviran se gane un Grammy son muchas cosas. Ahora, que me desvele por eso, no, porque creo que uno no debe hacer música por premios o por dinero. Uno tiene que hacer música por amor a eso que está haciendo. Pero claro, o sea, eso siempre significa algo si tú lo sabes manejar. Y uno puede estar a favor o en contra de lo que significan los Grammys, pero yo creo que siempre funcionan y sirven para generar muchas cosas más. No, como te digo, hay que hacer esto por amor, no por premios y por dinero. Porque si lo haces por premios y por dinero, se va a empezar a notar en la calidad y en el mensaje y en la esencia de lo que se va haciendo. Bueno, Boyacá, Ibagué, te dice que te esperan con los brazos abiertos y que la rompiste con Candela, con esa colaboración que se hizo con los Petit Fellas. Entonces, pues nada, que la gente se vaya a escuchar esa nueva canción. No, nada, o sea, vayan y escuchen toda la música que hay en el canal de Mavila, las colaboraciones, colaboración con Petit Fellas, la más reciente con Elsa y el Mar, que es un artista del Butas de Colombia, con Yona Camacho, que es un eso un está en tu canal de YouTube. Todas esas colaboraciones, no, están, buscas Mavila y son como de lo más reciente que hay, o sea, va a aparecer.
¿Con quién más? Alexis Play, con Alexis Play hay un tema, con Providencia, ¿sabes? Ahí ya, yo era una artista que colaboraba bien poco, no porque no quisiera, sino porque como que se me estaba complicando mucho la vida con tanta cosa. Y por fin, desde el año pasado, y este año van a salir un montón de bombas increíbles, de verdad. Creo que hay que apoyarnos y tirarnos la buena entre artistas colombianos. Entonces, creo que es necesario colaborar. Bueno, Mavilan, muchas gracias por aceptar esta invitación. A ti, ahí me disculpan por el fake internet que se apoderó de mi ser el día de hoy. Y nada, siempre buena energía, independientemente de qué les pase en el día o no. Obviamente uno no puede disfrazar las emociones, pero la mejor energía para ustedes. Espero que las fechas de Colombia sucedan en algún momento. Y muchas gracias a ti, Reina, por invitarme y por hacerme parte de este espacio. Vayan a todas las plataformas, @Mavilan, y busquen qué música es lo que hay. Si no les gusta ninguna canción, me escriben. No me gustó ninguna canción. Y yo les voy a mandar otra que sí les va a gustar. La Me buena. parece muy bien, en la buena. Que Besos, estén muy bien, Reina. saludos Feliz por noche para casa. todos. Cuídense. Mucho amor. No salgan a comprar a lo loco, por favor, y cuiden sus vidas, que eso vale más. Importante. No más, no más días sin IVAs, por favor, Ah, señor Duque. más días sin Iván, por favor. Exacto. Bueno, muchas gracias a todos y a todos los que se conectaron por acá, ya escucharon. Vayan a buscar a Mavilan en todas las plataformas. Quienes no la conocen, les voy a dejar un pedacito para ir apagando las luces. Como les dije, es una artista que desde hace un año...